Compañero control principal, Diable Como Habla Televisión Digital, continuamos con esta cobertura especial aquí en Singuizapa, Agalteca, Cedros, al norte de Francisco Morazán, aquí donde se han encontrado estas tumbas clandestinas. Ahora estamos llegando por otro sector, a otra de las tumbas, para poder mostrar cuáles son los hallazgos de esta zona, porque ya en la otra parte ya pudimos observar que a flor de tierra se encuentran o se puede observar parte del cuerpo humano, tanto en la parte baja acá, donde hay prendas, donde hay cabello que quedó en el alambre. Ahí los compañeros poco a poco van a ir proyectando todas las imágenes exclusivas que tienen de HCH y que están en ese sector. Y también por la otra zona donde se pueden observar las otras dos tumbas clandestinas, donde ahí también a flor de tierra se puede ver parte del cuerpo humano. Ya por esta otra zona donde venimos buscando en este momento, y que por acá se nos confirma que está la otra tumba clandestina, pues aquí hay otros, allá están las otras dos tumbas, en aquella parte que está ahí están las dos tumbas clandestinas, y en esta otra zona pues se nos ha confirmado que está la otra tumba clandestina. Por tal razón venimos por este otro sector para poder llegar a este lugar y mostrarles realmente si estas tumbas están, qué es lo que se ha encontrado en esta zona. Creo que aquí hay que caminar con mucha destreza. Hay que caminar con mucha destreza aquí, poder pasar unos cercos de punta. Último momento. Aquí en esta zona. Vamos a ver si. Último momento. Si te ayudo ahí. Vamos a levantarla. Último momento. Cerca. Sería entonces. Aquí estamos en otra. En otra ubicación. Último momento. Para poder. Bajar. Último momento. Aquí son. Bueno, lógicamente son montañas. Último momento. Son montañas que las autoridades todo esto van a tener que sortear para llegar a esta zona. Miren aquí, esto es una quebrada, un riachuelo que cuando llueve pues viene y pasa hasta hasta la parte de abajo. Y último momento. Y llega hasta la zona de Vallecillo. Último momento. Último momento. Estas son nuestras zonas momento. Protegidas por pino. Último todo momento. Esto son zonas que todavía momento. Se pueden se puede respirar el aire fresco de que producen los pinos. Último momento. Aquí. Y último ya el mal olor se siente. Aquí está la otra parte. Último momento. Aquí está la momento. Aquí es la otra. Con esto. Continuamos con esta cobertura especial, con este informe de último momento. Desafortunadamente,
se han encontrado tumbas con restos de cuerpo humano, tumbas clandestinas, y que todo indica que son los cuerpos de estas tres señoritas que desaparecieron desde el jueves. Y esto es lo que queríamos, hasta donde queríamos llegar allá, miren. Ahí está la otra tumba clandestina y ahí está la pala y la plocha que supuestamente utilizó el agresor, utilizó o utilizaron las personas para poder traerlas hasta acá, cavar la fosa clandestina. Conoce el terreno, sabe dónde las iba a enterrar, porque los lugares donde han quedado son lugares que nadie se imaginó. Nadie se imaginó, y lo que estaba diciendo era que, por ejemplo, este cuerpo está sobre una quebrada. Aquí eso es un, cuando llueve corre agua, en el tiempo de invierno también, lógicamente, y el otro cuerpo que está en la parte de abajo también ahí corre agua. Y aquí han quedado la piocha y la pala que supuestamente utilizó el agresor para poder enterrarlas. Y en la otra parte de arriba también se puede observar las tumbas a flor de tierra, donde han quedado el cuerpo de supuestamente dos personas. Pero, y con esto haríamos el recuento de cuatro. Este es, aquí es Inguizapa, Agalteca siempre, jurisdicción de Cedros, Francisco Morazán. Aquí puede ver usted que ya está acordonado un perímetro de unos 20 metros cuadrados, ¿verdad, José? Sobre esta quebrada, sobre la lareda. Y aquí es donde se está esperando que venga el equipo de medicina forense para los levantamientos respectivos. Ahí están las palas, ahí están los equipos de mano que utilizaron o utilizó el agresor. Como decíamos, ya hay una persona sospechosa, hay una persona sospechosa que tiene relación con estos potreros, con estas propiedades, y que es lo que se está manejando para poder dar con el paradero de ella. Además, se hicieron algunos cateos, se hicieron algunas operativos. Llegaron a una de las casas de un sospechoso, porque no se puede decir de quién es, de un sospechoso, y encontraron supuestas drogas. Así es que continuamos en esta cobertura especial. HCH llegó, se quedó, amaneció, y continuamos en esta cobertura desde esta zona, aquí en Singuizapa. Ahí hay, miren, aquí hay más, hay unas prendas o lentes que podrían haber sido de la persona que fue asesinada, o también de el agresor. Así que pendiente, porque HCH le tendrá todos los detalles, todos los pormenores del levantamiento, de la excavación de estas tumbas clandestinas, al momento que los equipos forenses lleguen acá, los equipos de exhumación que lleguen a esta zona de Agalteca, así aquí en Singuizapa. Nuestro contacto a esta hora de la mañana, junto a José Oseguera, don Santos Irías Narváez, Brian Said Cruz, Alan Godoy y Gerson Ávila. Retorno con ustedes al control principal, Diable Como Habla Televisión Digital. Bueno, ya Nelson y la policía ya tienen identificado, no es que andan buscando, lo que están esperando es que llegue medicina forense. Sí. Y no andan buscando ya los cuerpos, ya saben que los cuerpos están. Ya saben dónde están los cuerpos. Nelson, sabemos que la comunicación es difícil y la gente está preguntando, ¿verdad? Los cuerpos ya están identificados. O sea, las tumbas, pues, el lugar donde están enterradas. El lugar donde dejaron semienterradas a las personas. Esos ya están identificados. Ustedes los han podido ver para mostrar, Nelson. Buenos días, don Eduardo. Buenos días, Cecia, Ariela y Carolina. Correcto. Nosotros hemos estado en las tres tumbas clandestinas. Y en las tres tumbas clandestinas, licenciado Eduardo Maldonado, se puede observar que hay restos de seres humanos. Porque se puede observar, por ejemplo, en esta última, donde están las palas, ahí se puede ver la parte de un antebrazo. En la otra, que está en la parte de arriba, que está como a unos 150 metros arriba de donde quedó esa donde estaba quebrada, hay otra que ahí se puede ver parte de la rodilla.
Que ahí se mira que como que el cuerpo fue quemado, que como que se calcinaron el cuerpo. Y en la otra, que es la que está a como a unos 500 metros de distancia, que hay que cruzar toda la calle y llegar a otro potrero, ahí está el otro cuerpo donde también se mira parte de la pantorrilla. Y en esa parte, el que está más distante, o la tumba que está sola, ahí se puede observar ropa de una de las jovencitas. Y los familiares han identificado la ropa con la que ella andaba el día jueves en horas de la noche. Además de eso, en todo el recorrido que hicimos, en Alambres de Púas, hay pelo, ahí hay cabello. Y los familiares identifican que es el cabello de una de las muchachas, de Naomi. Y hay también prendas íntimas que quedaron ya en el potrero. O sea que los familiares, hay tres tumbas, licenciado de Maldonado, compañeros, que se puede observar que hay restos de cuerpos humanos. La gente dice que hay una cuarta tumba. Nosotros hemos visto la otra cuarta, sí. Pero ahí solo se puede ver que escarbaron o que estuvieron escarbando y que después echaron tierra. Pero ahí ya las autoridades van a tener que abrir. Ahora, Nelson, Nelson, he visto cuántos policías hay ahí en el lugar. Mire, en cada lugar hay tres policías. Aquí habíamos 3x4, ahí. Como 12 policías están cuidando las escenas del crimen. Y esos policías, en este acaban de bajar otro contingente policial, que viene alrededor de unos 10 policías, que ellos vienen de Talanga. Ajá. Porque mire, nosotros anoche, a eso de las 11 de la noche, que nos quedamos sin carga, después que hicimos el último contacto, nos quedamos sin carga para cargar nuestro equipo. Fuimos al pueblo de Agalteca, porque aquí es una comunidad que está como a unos 40 minutos de Agalteca. Fuimos al pueblo a buscar corriente, y aquí lo único que nos pueden apoyar es la policía. Llegamos y estaba completamente cerrado. Gracias a Dios encontramos una pulpería que todavía estaba ahí, pudimos cargar el equipo y poder regresar al lugar. Acá en este lugar creo que solo están asignados 3 policías y no tienen patrulla. Ellos solo hacen patrullaje a pie y en la comunidad. Entonces tienen que venir de Talanga o de Cedros a poderlos apoyar a ellos aquí a la comunidad de Agalteca, licenciado. Ahora, Nelson, si la policía ya sabe por qué no ha llegado medicina forense, que creo que es lo que están esperando ahí, al llegar medicina forense procede al levantamiento o a ¿cómo se llama? A buscar a la exhumación de los cuerpos. Le explico, licenciado. En estos procesos de exhumación hay otro protocolo que no es el mismo que cuando hay una persona que le encontraron sin vida en cualquier otro lugar y que el cuerpo está visible. Para eso, aquí hay un equipo de levantamiento en Talanga que cubre toda esta zona de Cedro, del Porvenir, Guaymaca, Talanga, Cantarrana, la Vía de San Francisco. Ellos hacen los levantamientos, pero cuando están aquí, como se han encontrado estos, ya viene otro equipo especialista de exhumación. Hay que conformar otro equipo de fiscal, otro equipo de medicina forense y otro equipo especial de exhumación, que son del Ministerio Público. Pero aquí entran otros artistas en esto, que ya es la Secretaría de Salud, que ya es el Medio Ambiente y que ya es la Corporación Municipal, para que den el permiso y que den el visto bueno para poder hacer la excavación, poder abrir la tumba clandestina y poder hacer la exhumación del cuerpo. O sea que no es tan fácil, porque primero la policía tenía que venir a confirmar, a estar en el lugar, a enviar algún indicio que les daba a ellos que había un cuerpo ahí para poder abrir, para poder excavar. Entonces, esa información fue enviada desde ayer. Recuerde que en este momento, en Tegucigalpa, o el Ministerio Público, solo cuenta con un reducido número de personas especialistas en exhumación. Y ellos están trabajando en exhumaciones que están haciendo. Cuando estuvo la huelga de casi 3 meses, ellos están haciendo exhumaciones.
Entonces, tenían que regresar ayer a Tegucigalpa y formar el equipo para que vengan acá a Galteca a hacer el levantamiento o la exhumación. Bueno, para concluir, Nelson, este reporte es importante. La gente prácticamente ahí está consciente que son estas señoritas las que habrían sido sepultadas ahí. ¿Y cómo la policía dio con las pistas? ¿Alguien avisó, alguien sopló que ahí habrían estado esos cuerpos de esas jovencitas? Le cuento cómo ellos dieron acá. Desde el día viernes, a las 10 de la mañana, que no aparecían las muchachas, ellos pusieron denuncia en Agalteca. Hicieron algún movimiento y no encontraron a ellos eco. Conformaron equipos o comités de seguridad para buscar en toda la zona. Anduvieron buscando en los ríos, en las montañas, contactando con amigas, con compañeros, familiares de ellos más cercanos, y tampoco pudieron dar nada. El día sábado ya llegaron a Talanga para interponer la denuncia a la DPI de Talanga, porque hay una sección de DPI en Talanga. Allá recibieron todo, le hicieron algún apoyo, hicieron alguna búsqueda y nada. Ya el sábado en la tarde buscaron, el domingo también. Ayer lunes, que andaban por toda esta zona buscando licenciados, mire, la sospecha es que ellos ya habían pasado por esta zona, porque esta es una carretera que viene de Vallecillo hacia Agalteca y que va que pega con la zona de la Cañada, que usted conoce muy bien, para salir a la calle principal que va para Tegucigalpa. Esta calle es muy transitada. Ellos anduvieron buscando por toda esta zona, pero ayer, como a las 10 de la mañana, encontraron a la orilla de, oiga bien, de un falso, usted conoce bien que es un falso es un cerco que tiene una entrada de alambre de púas a un potrero. Justo ahí encontraron dos prendas con sangre. Inmediatamente los familiares que andaban identificaron que era de una de ellas. Ingresaron al potrero y ahí encontraron otra prenda íntima, y el familiar también lo identificó porque sabía cómo andaba la muchacha, y comenzaron entonces, mire, a buscar, a visualizar, y dicen ellos, y yo les creo porque a nosotros así nos ha tocado también, que comenzaron a buscar rastros y donde había zacate o maleza tronchada o que habían caminado, y ellos se guiaron por la zona y después encontraron, pues después vieron que habían unos sopilotes y mire, fueron a dar, y ya el mal olor los llevó, porque ya aquí el mal olor es fuerte y los llevó a uno de los cuerpos, y después con la ayuda de los pilotes fueron a encontrar las otras tres tumbas clandestinas que están, las que nosotros hemos mostrado. En las tres tumbas que les hemos mostrado, ahí se pueden encontrar restos de cuerpo humano ligado. Así fue que ellos vieron ahí. Así fue que vieron ellos. Bien, muchas gracias, Nelson Sorto. Estaremos pendientes de usted. Bueno, antes de la noticia